Hola, bienvenidos a un nuevo programa de ELICEL TV, el programa del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Nuestra invitada de hoy nació en Córdoba en 1988. Cuando la invitamos, se encontraba haciendo una estancia postdoctoral en España. La doctora Guadalupe Seguía construyó una biografía que habla de su esfuerzo, pero que dice mucho más que eso. Vamos a saludarla y mientras la presentamos. Guadalupe Seguía es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de General Sarmiento, licenciada y profesora de Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como docente en la carrera de Sociología de la UBA y como becaria postdoctoral de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Sus temas de investigación se concentran en la historia reciente de las universidades y el movimiento estudiantil en Argentina y América Latina, particularmente durante las dictaduras. Actualmente se encuentra investigando sobre las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado que trabajan y/o estudiaban en la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado artículos académicos en revistas de Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, entre otros. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2017 y en la Universidad de Sevilla en 2019. Muchas gracias por la invitación. Es una alegría estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, te conocimos por un artículo de tu autoría. El título lo vemos en pantalla: Represión, control y disciplinamiento en la Universidad de Buenos Aires durante la última dictadura. En breve vamos a estar hablando de tu estudio, pero primero nos gustaría saber cómo y cuándo surgió tu interés por el estudio de los movimientos sociales y la universidad. Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que desde que era ya como estudiante siempre tuve bastante interés por los temas vinculados a la educación y a los movimientos sociales en general, pero en particular a los vinculados con la educación y el movimiento estudiantil. Es uno de los protagonistas, a mi modo de ver, de las instituciones educativas, en particular de las universidades, pero también de las escuelas medias. Y siempre que tenía que decidir un tema para hacer algún trabajo o alguna pequeña monografía, terminaba inclinándome por alguna cuestión o problemática universitaria. Y en ese marco, en 2012, cuando me postulé una beca de incentivo a las vocaciones científicas financiada por el Consejo Interuniversitario Nacional, ya inicié un camino más formal, digamos, de estudio sobre el movimiento estudiantil, muy vinculado siempre a la problemática del acceso a la universidad, que es otra cuestión que siempre me interesó y me pareció muy relevante. Y justamente mi primera investigación fue sobre las movilizaciones estudiantiles por el acceso directo a la universidad durante la dictadura de la llamada Revolución Argentina entre el 66 y el 73. Cuando terminé la carrera, medio que tenía decidido que quería intentar un camino en la investigación y en el trabajo académico, y entonces formulé un proyecto que ya daba un salto temporal y se ocupaba de lo que había pasado en la universidad durante la última dictadura,
que es, hasta el momento todavía, después podemos conversar un poco más sobre eso, una etapa muy poco estudiada a nivel de la universidad y sobre todo de la vida y del mundo estudiantil. Entonces, fue como ahí un salto al vacío, pero que tenía mucha curiosidad y me parecía súper relevante para pensar en relación a la universidad y al movimiento estudiantil de la democracia, que bueno, fue y puede seguir siendo considerado un actor importante. Pero bueno, no sé si sí, respondí la pregunta. Sí, completamente. Los primeros tres términos del título, represión, control y disciplinamiento, requieren un tiempo de conceptualización que lamentablemente hoy no tenemos, pero sí nos gustaría que nos expliques qué deberíamos entender por ellos en tu estudio. Bueno, mira, en principio estaría bueno iniciar pensando en el diagnóstico que propuso la última dictadura y el Ministerio de Educación, designado, las autoridades designadas por la Junta de Gobierno, sobre la universidad y sobre lo que llamaron el problema universitario. Y como en mi investigación lo que pude reconstruir es que tenía como dos grandes patas o ejes ese problema universitario. El primero tenía que ver con, y el fundamental, te diría, para las autoridades educativas y de la dictadura, con la infiltración comunista. En los distintos diagnósticos que hacen los ministros, los funcionarios y las diferentes fuerzas armadas, plantean que la universidad había sido cooptada e infiltrada por el comunismo internacional, y que debía ser saneada, depurada y reordenada. Esta infiltración ellos la ubican originariamente con la reforma universitaria de 1918, ¿no? Ahí hay una continuidad y un proceso de larga duración que ellos marcan, que se radicaliza y se agudiza ya en los 60s y en los primeros 70s. En ese sentido, las políticas que se pusieron en marcha tienen que ver, por un lado, en responder y atacar esta infiltración, y por el otro lado, con el otro gran problema que habían identificado en el Ministerio de Educación y las Fuerzas Armadas, que es el crecimiento sobredimensionado, muy rápido, muy desordenado, de los claustros universitarios. Este es un proceso que no es exclusivo de la Argentina, que es muy importante de mencionar, porque en la década del 60 hay un proceso global de masificación y de ampliación de la matrícula universitaria. Argentina no se quedó atrás y fue un proceso muy importante que cambió, reconfiguró en buena medida el sistema universitario nacional, pero que la dictadura veía con muy malos ojos y también dedicó sus principales esfuerzos a revertirlo. Es algo bastante curioso porque prácticamente en ningún lugar del mundo se intentó revertir de tal forma el proceso de ampliación de la matrícula universitaria, y aquí es un proceso que se interrumpió e incluso se avanzó en achicar esa matrícula universitaria. Pero bueno, esos son como los dos grandes problemas que identificaron cuando sucede el golpe de Estado. Vale la pena mencionar que son algunos rasgos y problemáticas que se vienen identificando ya desde las décadas previas. No es un diagnóstico enteramente original, solo que sí se reconfiguraron y cambiaron las respuestas que se dieron para esos problemas y para esos diagnósticos. Uno de las principales estrategias desplegadas en las universidades tiene que ver con la represión, el control y el disciplinamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, en primer lugar, ellos utilizaban un concepto que tenía que ver con la depuración de los claustros universitarios, que tuvo que ver con remover a aquellos docentes y trabajadores y autoridades que habían facilitado o habían estimulado la infiltración comunista. Este proceso lo identificaban sobre todo en los primeros años 70. Y también en poner fin y erradicar cualquier tipo de espacio y de posibilidad para la politización estudiantil. Entonces, cuando son intervenidas las universidades nacionales el 29 de marzo, las universidades y la Universidad de Buenos Aires, por primera vez en su historia, queda a cargo de militares. En este caso, de la Fuerza de la Armada Argentina. Los decanos interventores son capitanes de corbetas, de barcos, aprendí un poco de eso, y luego se designan interventores
civiles que eran docentes de las propias facultades y del el rector también, eso es algo interesante de mencionar también, que definen quiénes van a permanecer en sus cargos docentes y quiénes no. Este es un proceso que también está bueno tener en cuenta, viene esta depuración, entre el concepto que utilizaban ellos, del cuerpo docente, ya había tenido una primera etapa durante la dictadura anterior e incluso durante los últimos años del tercer gobierno peronista, donde hay otra intervención universitaria de la que no nos podemos explayar mucho aquí, pero que hay un proceso de recambio y de despido y de cesantía de una buena parte del cuerpo docente, con lo cual para el momento del golpe no es un proceso masivo, pero sí es un proceso muy importante de desmembramiento de cátedras, de equipos de investigación y de, bueno, esta otra cuestión que mencionaba que tenía que ver con la prohibición de la política. Las agrupaciones estudiantiles, los centros de estudiantes, las federaciones universitarias son ilegalizadas, prácticamente la totalidad de las agrupaciones estudiantiles, salvo una excepción como la Franja Morada, pero bueno, los partidos de izquierda habían sido ilegalizados, las agrupaciones reformistas, socialistas, trotskistas, maoístas, todas ilegalizadas, y la intervención universitaria da continuidad a un artículo de la ley universitaria vigente desde 1974 que decía que cualquier actividad gremial, proselitista, política o de adoctrinamiento estaba terminantemente prohibida. En ese sentido, digamos, el movimiento estudiantil pasa a estar ilegalizado bajo todas sus formas y hay un ataque violento, sobre todo en los primeros dos años de la última dictadura, contra la comunidad universitaria y en particular contra el estudiantado. Después si querés conversamos más sobre estos efectos, pero estamos hablando de más de 1,000 personas que son asesinadas o secuestradas y permanecen desaparecidas a nivel de las facultades de la Universidad de Buenos Aires, no únicamente. Después a eso tenemos que agregar lo que pasó en los hospitales dependientes de la universidad y en los colegios secundarios. Por otro lado, el control y la vigilancia y el disciplinamiento también estaba dado por la presencia permanente de miembros de las fuerzas represivas en las facultades que controlaban los accesos y el ingreso y el egreso de las personas a la facultad. Los estudiantes tenían que presentar su libreta de estudiante para ingresar con los horarios detallados de cursada, no podían permanecer en las facultades si no tenían que estar allí. Y había como una vigilancia constante, permanente, en los pasillos y en los espacios comunes, y también adentro de las aulas. Los estudiantes en sus testimonios dan cuenta de todo un grupo de personas que realizaban tareas de inteligencia que no estaban identificadas como miembros de las fuerzas represivas, sino como un estudiante más. Es interesante escuchar sus anécdotas, después podemos conversar sobre algunas, respecto de cómo los identificaban o si sospechaban, pero es muy difícil encontrar fuentes documentales que den cuenta de esas tareas. Hay algunas que nos permiten reconstruir una dinámica de vigilancia permanente, pero es una faceta de la investigación que me gustaría profundizar mucho porque tengo entendido que se construían fichas de varios estudiantes y de militantes a las que todavía no pude acceder, no sé si algún día podré acceder, pero sería un insumo fundamental para conocer en detalle cuáles eran los mecanismos y las estrategias de la vigilancia, en qué hacían hincapié, pero esas tareas está claro que estaban enfocados contra aquellos estudiantes que tenían algún tipo de vinculación o militancia política, que vale la pena detenerse para un poco deconstruir ese mito de que, bueno, el movimiento estudiantil desapareció durante la última dictadura y resucitó con la democracia, que es un poco lo que planteo en mi investigación más reciente. Perfecto. Queremos consultarte entonces, a raíz de lo que venías contándonos, si este proceso se vivió de modo diferente en las facultades, desde la perspectiva de los docentes, los no docentes y los estudiantes, si entonces
podemos hablar de un mayor o menor prejuicio en relación a la peligrosidad que tenía cada una de las facultades de la UBA. Bueno, esos aspectos que vos mencionás son muy importantes para la investigación. Por un lado, para poder pensar y desarrollar una investigación que nos generalice sobre lo que pasaba en la UBA, considerando todas las facultades por igual o de la misma manera. Son facultades que surgieron en distintos momentos, que tenían tradiciones de militancia estudiantil diferente, tradiciones políticas, intelectuales diferentes, población que asistía y que trabajaba en ellas diferentes, y por eso es importante y es muy interesante que no solamente yo, sino que se sigan desarrollando investigaciones que puntualicen y hagan trabajos, más de investigaciones de caso o en cada facultad. En ese sentido, lo que están desarrollando las comisiones de memoria, de derechos humanos en cada facultad, en cada unidad académica, es fundamental. Estas comisiones son las que están recuperando los legajos de las personas desaparecidas o asesinadas durante la última dictadura. Están generando centros de documentación, están generando entrevistas a personas que estudiaron en esos años y son insumos fundamentales para la investigación, así que convoco y aliento a que lo hagamos. Y por otro lado, respecto de las diferentes visiones o experiencias, según si es estudiante, docente o no docente, también es fundamental. Y la verdad es que yo me focalicé sobre todo en el mundo estudiantil y que el mundo docente está todavía a por investigar. Es otra de las cuestiones pendientes, creo que tienen los estudios sobre la universidad en la actualidad. Incluso los no docentes también. Los no docentes está actor. Todo por hacer, sin dudas. En las jornadas de sociología de este año hubo una ponencia en la mesa que coordinamos sobre los estudios de la universidad y fue muy interesante porque la compañera ha sido un estado de la cuestión y la verdad que son muy pocas las investigaciones. Y es un actor fundamental de la vida universitaria, digamos. Si los docentes no van a la facultad no funciona. Y lo que sucede con los docentes también es algo escasamente estudiado, salvo de algunos casos famosos o muy relevantes. Es algo a profundizar sin duda. De todos modos, lo que yo te puedo aportar hasta ahora de lo que estuve investigando es que sí, lo cierto es que en cada universidad hubo realidades peculiares, hubo gestiones diferentes, con diferente vinculación con los estudiantes, con diferente permisividad a las fuerzas represivas, y eso cambió mucho la experiencia de los estudiantes respecto de cómo son sus recuerdos de haber cursado o haber militado o ambas cosas durante la última dictadura. También tiene que ver mucho con el tipo de espacio, con la ubicación geográfica de las facultades. No es lo mismo cursar en Ciudad Universitaria, una carrera en ciencias exactas que tenían muchas horas de cursada y trabajo en laboratorio, trabajo en grupo, que estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas o en Derecho, donde los estudiantes pasaban muchas menos horas en las facultades y en general tenían un trabajo. Claro, hay condiciones básicas en cada facultad que hacen una diferencia clave para abordar la problemática. La circulación, los vínculos que se construyen en esas facultades son diferentes y también la mirada que tenían las Fuerzas Armadas sobre esas facultades son diferentes, y creo que de eso nos habla en buena medida un indicador que podemos llegar a tomar, son las cifras de personas que fueron asesinadas o desaparecidas por facultad de la Universidad de Buenos Aires durante estos años, que sin duda la Facultad de Filosofía y Letras es la facultad con mayor cantidad de asesinados y desaparecidos en la facultad. La comisión contabiliza algo así como 275 casos. El Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado contabiliza un poco más. Hay que tener en cuenta, de sumar a estos datos de la Comisión de Filosofía y Letras, que hay que sumar justamente los casos de psicología y los de sociología, y esto es otra cosa importante. La Facultad de Filosofía y Letras, hasta 1974, contenía las carreras de psicología y de sociología, y ya antes del golpe de Estado es una facultad que es desmembrada. Era una facultad muy masiva, muy politizada, muy radicalizada, con un movimiento estudiantil muy potente, que incluso durante algunos meses, en los primeros años 70, había logrado expulsar a las autoridades y gobernaba
junto a los docentes, la facultad, definía cuándo se daba clases, cuándo no, qué docentes, qué materias. Era un movimiento estudiantil muy potente y particularmente psicología y sociología, que eran las carreras más nuevas y más masivas, fueron las que fueron separadas de la facultad. Estas dos carreras pasaron a depender directamente del rectorado. Algunas, sociología se dictaba en la Facultad de Derecho, en el subsuelo, el sótano, hablaban, digo, los recuerdos también son bien particulares. Muy simbólico también. Y psicología pasó a dictarse en diferentes espacios, incluso en el Cine Cosmos, que hay en Calle Corrientes, había algunas aulas, que ni siquiera era el Cine Cosmos en ese momento, el Centro Cultural Rojas, sino que era otro tipo de institución educativa y los estudiantes de psicología deambulaban por la ciudad. Esta idea de fragmentar al estudiantado es muy potente y como es muy clara en el caso de filosofía y letras. Y luego tenemos arquitectura y derecho, como en las otras facultades con mayor cantidad de desaparecidos, que son alrededor de 130 casos en cada facultad. Estamos hablando tanto en filosofía como en el resto de las facultades, con una preponderancia muy fuerte de estudiantes. Se han contabilizado hasta el momento, porque es una lista que se está actualizando todo el tiempo, con el trabajo de las comisiones, con el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos y los procesos judiciales, de más de 1.170 personas que fueron asesinadas o secuestradas durante la última dictadura, particularmente entre el 76 y el 78, de los cuales 900 por lo menos se consideran que eran estudiantes. El resto eran o graduados o docentes o no docentes. Entonces, la represión se sintió fuertemente entre el estudiantado. Un estudiantado que además estaba modificando, no solamente porque la actividad política estaba prohibida, entonces la militancia tenía que buscar nuevas estrategias y tal vez actividades por fuera de las facultades, donde la vigilancia era menor, sino también donde había dejado de contar con la presencia física de militantes, de estudiantes que tenían una militancia política tal vez en otros espacios, y de un estudiantado que se empezaba a reducir también. La dictadura buscó construir un modelo de estudiante que solamente a la facultad fuera a estudiar. De hecho, hay unas publicidades del año 78, más o menos, donde un estudiante sube las escalinatas de la Facultad de Derecho, es un estudiante varón, afeitado, de pelo corto, que va de traje, y cuando le intentan dar un volante, él lo hace un bollo y le dice al otro estudiante militante que él a la facultad solamente iba a estudiar. Y ese era el modelo que quería imponer la dictadura, con estos controles, con este disciplinamiento, con estas prohibiciones. La dictadura, a diferencia de otros gobiernos autoritarios y otros proyectos de universidad de la región y de otros lados del mundo, no quería generar un movimiento estudiantil que lo apoyara, movilizado, politizado, sino una universidad despolitizada, desmovilizada, un estudiantado fácilmente controlable, y por eso su reducción era muy importante, su reducción y su selección. Había un examen de ingreso, cada año se calcula que quedaban afuera más de 30.000 estudiantes, aspirantes a ingresar a la Universidad de Buenos Aires. Había una postulación de alrededor de 40.000 y los cupos establecían que entraban menos de 10.000. Eso varía año a año, pero se logró reducir en 60.000 estudiantes, por lo menos, la matrícula de la Universidad de Buenos Aires, que muchísimo. Era la universidad más grande del país, más grande de la región. Entonces, si bien no es un estudiantado pequeño en comparación con otras unidades académicas, es un estudiantado mucho más reducido, con vigilancia constante, fragmentado en algunos espacios físicos, con las facultades ahí en diferentes situaciones y con un aparato represivo que fue un operativo nacional, general, muy importante, y que la universidad ve esos efectos. Hay testimonios de estudiantes que ubican que sus compañeros dejaban de asistir, que los profesores empezaban a preguntar, pero no, y eso es muy interesante. En general no hablan, no recuerdan hechos de violencia, asesinatos, secuestros,
al interior de las facultades. Y eso es algo que también busco, me parece a mí, instalar, se buscó instalar desde la dictadura, que la universidad, bajo su control, está ordenada. No como esta idea de universidad del caos y la violencia que se había construido alrededor de la universidad de los 70, donde efectivamente en los últimos años antes del golpe había enfrentamientos violentos, las bandas paramilitares de derecha atacaban en las facultades al movimiento estudiantil, a los militantes, y eso dejó de suceder en buena medida. La mayoría de los casos que se han podido reconstruir hasta el momento habla de que los estudiantes y los militantes universitarios eran detenidos o en la vía pública o en sus domicilios personales, lo cual también lleva a considerar la pregunta, y hay que seguir investigando esto, sobre las tareas de inteligencia al interior de las facultades, cómo hacían para saber los domicilios personales de estos estudiantes, de estos militantes universitarios, y qué responsabilidad tenían las personas que estaban a cargo de las universidades. Eso también merece ser investigado. Algunas causas judiciales atienden a esta cuestión, pero secundariamente. Mucho por abarcar. Quisiera consultarte por los años más duros de la dictadura, pero vamos a dejarlo para el próximo bloque. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Guadalupe, recién antes del corte te consultaba por los años más duros de la dictadura, entre el 76 y el 78. Estos inicios estuvieron marcados por una política de disciplinamiento, ¿o te parece que los inicios en principio estuvieron acompañados por un consenso social permisivo? Bueno, es una pregunta muy interesante. Creo que hay que considerar en buena medida que a nivel del cuerpo docente, que ya estaba a cargo de las universidades y que había estado a cargo de las facultades y las carreras durante la dictadura anterior, había un consenso muy fuerte de que la universidad tenía que ser reordenada y depurada. Como te mencioné antes, los interventores de la última dictadura, desde agosto del 76, son profesores de las facultades. El consenso antisubversivo, como se llama en la historiografía, era general en ese cuerpo docente que permaneció en las facultades y que se hizo cargo de las carreras y las facultades, como te decía. Incluso había algunos debates al interior de quienes se hicieron cargo de las carreras y de las facultades, pero no en relación a este reordenar y depurar las facultades de la prohibición de la política y de lo que implicaba a nivel represivo, no reconociéndole públicamente, ¿no? Pero sí
acordando que la universidad de la violencia, como se la había conocido supuestamente, no tenía lugar y había que revertirla y había que transformar eso. Pero sí había debates respecto sobre todo, y de hecho hasta el 78 las autoridades, las máximas autoridades de la Universidad de Buenos Aires estuvieron, fueron inestables, digamos, cambiaron mucho, hubo mucha rotación, porque los profesores de la Universidad de Buenos Aires, a pesar de que estaban de acuerdo que la subversión y la infiltración comunista debía ser revertida, lo que ellos identificaban como tal, de las facultades, ellos reivindicaban la autonomía universitaria y la autonomía académica. Y era algo que desde la dictadura no permitían. El modelo universitario que promovían, ese modelo despolitizado y desmovilizado, vigilado, era un modelo de subordinación absoluta al Poder Ejecutivo y a la Junta de Gobierno. Entonces, aquellos que cuestionaban o que pedían algún margen más de autonomía eran desplazados. Así de simple. Y es interesante para también reconstruir esos matices y esos grises cuando se piensa en la universidad bajo la dictadura. Bueno, había acuerdos y también había desacuerdos respecto de cómo tenía que ser esta universidad reordenada. Sin embargo, durante estos primeros años, el clima de miedo y desconfianza entre el estudiantado era muy grande. Tal es así que, si bien había algunas denuncias desde las agrupaciones estudiantiles y de la Federación Universitaria de la desaparición y la detención, el secuestro de militantes universitarios, eran tímidas, eran escasas y tenían poca circulación al interior de las facultades. Sí había algunas volantes, algunas solicitadas en la prensa, pero no es hasta el 79 cuando la Federación Universitaria concurre en la entrevista con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que eso toma otra visibilidad, pero aún así el foco de las reivindicaciones estudiantiles durante estos primeros años y en buena medida durante la dictadura estuvieron focalizadas sobre problemáticas de la vida universitaria y la vida estudiantil en las facultades durante esos años, que si querés después te cuento un poco más. Vale también la pena destacar que los testimonios tienen recuerdos distintos respecto a esos primeros años. Para quienes habían conocido la universidad antes, la intervención, el cambio fue muy fuerte y la presencia de la Fuerza de Seguridad era notable y era algo que rechazaban. Muchos de ellos por eso abandonaron sus estudios por un tiempo, por seguridad o porque realmente el lugar ya no les generaba ningún tipo de inquietud ni interés, pero para quienes ingresaron a la universidad años más tarde, era parte de la cotidianidad y la presencia de las fuerzas represivas se fue volviendo algo más o menos natural, y las condiciones en las que uno estudiaba, uno estaba conocía amigos y uno desarrollaba actividades de militancia. Y eso es interesante de pensar también porque en función de esas condiciones los estudiantes desarrollan estrategias varias para sobrellevar esos años de cursada, para sentirse más o menos inseguros y para, en algún punto, también cuestionar ese orden universitario desde el movimiento estudiantil. ¿Encontraron opiniones a favor de la intervención del 76? Mirá, a favor de la intervención, testimonios de quienes estudiaban en esa época, la verdad que no, abiertamente hoy por... Eso es interesante porque los testimonios en su mayoría se toman hoy, los construimos hoy a través de entrevistas en profundidad y es muy raro encontrarte con alguien que reivindique esa intervención. Sí sucede algunos testimonios que hay de quienes estuvieron a cargo de esas intervenciones, de docentes, de profesores, de decanos. Yo no tuve la posibilidad de entrevistarlos porque no logré que me dieran una entrevista, pero sí he visto otras entrevistas que hicieron compañeros para otro tipo de espacios y ellos reivindican la intervención. Sí te puedo decir que hay un sector del estudiantado que después que toma forma de militancia estudiantil en las llamadas agrupaciones independientes de derecha, que crecen mucho en los años 80, que ellos estaban en buena medida, veían con buenos ojos el modelo universitario que se había logrado instaurar en la dictadura, en lo que tenía que ver con un ingreso limitado, no cuestionaban, no veían mal, es la palabra que usaron en esa entrevista, que se cobrara un arancel, porque a partir de 1980, con la nueva ley universitaria,
se establece la posibilidad de cobrar aranceles. Recordemos que en el 49, donde ahora se cumplieron 70 años de gratuidad, eso el arancel se había cancelado. En el 80 eso se restituye. Y es algo muy importante para la movilización estudiantil, que generó mucho rechazo, pero de este sector estudiantil ellos no lo veían mal. No veían mal que las modalidades de participación estudiantil no fueran las que habían sucedido antes, en los años 60, en los años 70, la tradición del movimiento estudiantil argentino. No veían mal el ingreso limitado, no veían mal el arancel. Entonces, este modelo universitario, que no tenía que ver necesariamente con la represión y con la intervención, era retomado y en todo caso había que mejorar algunos procedimientos y algunos detalles, pero estaban de acuerdo. Y eso es interesante porque hay discursos en los que la dictadura tiene éxito en instalar y es interesante pensar también la heterogeneidad de actitudes desde el estudiantado hacia la política universitaria de la dictadura. Sí, me imagino. En aquellos años hablar de política era un sinónimo de subversión. Pero algunos de los testimonios que encontramos en tu estudio hacen referencia a algunos modos de eludir los controles. ¿Podemos entender entonces que esta malla represiva tenía más agujeros de los que...? Sí, efectivamente. El objetivo de la dictadura de construir una universidad despolitizada fracasó en buena medida. Hay que ver después cómo se reconfiguró esa militancia estudiantil y esa política estudiantil, pero no desapareció. Y los estudiantes y las estudiantes fueron a desarrollar estas diferentes estrategias para sobrevivir y desarrollar sus actividades en ese marco que les tocaba hacerlo. Y es interesante porque estas personas que vigilaban las facultades, los miembros de las fuerzas represivas, estaban todos los días, durante años tal vez. Entonces, eran facultades pequeñas, la circulación de la gente era escasa. No pensemos en las facultades de la Universidad de Buenos Aires hoy con un nivel de masividad muy grande, no estamos pensando en ese tipo de universidad. Entonces, las personas se conocían y era un riesgo para la seguridad, pero para la integridad personal, pero también podía ser una ventaja. Porque, así como hay testimonios de que se hacían fama de gente buena, de gente de paz, de gente responsable, eso permitía que en un punto dejaran de controlarte tus pertenencias, que era una práctica muy común al ingresar, dejaran de pedirte la libreta, y de ese modo vos podías ingresar a algunos materiales, a algunas revistas, a algunas publicaciones políticas, y eso generaba alguna circulación de prácticas y de discursos que sin duda no eran de consenso con la dictadura y en alguna medida también eran críticos hacia la intervención, hacia la política universitaria, hacia la política económica, que también era muy cuestionada. Y es interesante, ese tipo de resquicios que supieron aprovechar y que construyeron los y las estudiantes para rearticular el movimiento estudiantil, fueron muy importantes, porque uno ve después, en el 82, el movimiento estudiantil movilizado en las calles, con interlocución con Alfonsín, pensando en la Franja Morada de los 80, pero bueno, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Y quiénes lo hicieron? ¿Y cómo? Para poder reconstruir un movimiento movilizado, con capacidad de imponer una agenda y de construir y de proponer un modelo de universidad de la democracia. Un poco en relación a esto, ¿te parece que era posible identificar con claridad a los agentes de las fuerzas represivas o que se mimetizaban con bueno, el movimiento? Los testimonios de hoy dicen que los identificaban, que bueno, un testimonio me dijo que tenía la marca de la gorra, que es una frase simpática, porque era como no sé si era un colimba o no creo, pero bueno, que tenía el corte de pelo típico y la marca de tener la gorra militar. Otros se dan cuenta porque no conocían ni por asomo los contenidos de las materias que se estaban dando. Yo hice muchas entrevistas en ciencias exactas y naturales y se aprovechaban y hoy dirían que les hacían bullying y les hacían más preguntas para ver si los podían sacar de ese papel o de ese lugar. Y en muchas casos dicen, bueno, después de que los ponimos en una situación incómoda, no volvían. Pero bueno, también yo creo que en un punto había una sensación de desconfianza y inseguridad hacia los demás, hacia los que no
se veían como un estudiante medio. Y eso también dificultaba la construcción de lazos de solidaridad y de compañerismo entre estudiantes, dificultaba la tarea de quienes querían construir espacios de sociabilidad y de politización ajenos al modelo de la universidad. E incluso, esto es interesante, durante las primeras asambleas que se hacen en las facultades, ya en el 82, en el marco de la Guerra de Malvinas y cuando estaba finalizando, eran los propios estudiantes los que pedían las libretas a los estudiantes para que pudieran ingresar a la asamblea. Una práctica de vigilancia, de control de las autoridades de la facultad y las fuerzas represivas, recuperada y resignificada como una medida de seguridad para los estudiantes en el marco de las primeras actividades públicas, claramente ilegales todavía, del movimiento estudiantil. Entonces, bueno, cómo se van resignificando, se van reutilizando y el miedo que permanecía y era muy fuerte respecto de que pudiera ingresar algún infiltrado o algún agente de inteligencia o de las fuerzas represivas a las asambleas. ¿El sentimiento de no estar al tanto de lo que estaba pasando o negar lo evidente? ¿Se pueden listar como formas de vivenciar y transitar la vida en la universidad en este periodo? Y sí. Es complicado que las personas reconstruyan desde hoy cómo vivieron ese momento. Hay personas que se ponen muy mal, de hecho, y que sienten culpa de no haber podido identificar con claridad o más tempranamente lo que sucedía. Lo cierto es que, como te decía, hubo cierto cuidado también de que en las facultades no hubiera hechos de violencia. También hubo un proceso de naturalización de esta presencia de las fuerzas represivas y de seguridad y de que tal vez ver que demoraban a un estudiante o que les pedían, le revisaban sus pertenencias, no era tan violento, pero si hoy lo viviéramos nosotros, nos parecería chocante tal vez, o no. Bueno, en las facultades hay empresas de seguridad privada hoy. Digo, ¿cómo se naturalizan cuestiones que el movimiento estudiantil de la transición democrática exigía que las policías salieran de las facultades? Y bueno, hoy por hoy algunas policías reingresan. La Policía Federal no puede ingresar a las universidades y es una pelea y es una conquista del movimiento estudiantil, pero en ese momento era así. Y creo que las posibilidades de conocer lo que estaba pasando también tenía que ver mucho con los lazos sociales, las discusiones, la información que te llegaba, no solamente lo que podías ver, sino lo que podías leer, lo que te podían comentar tus estudiantes, tus compañeros, y si había miedo, había desconfianza, y si solo ibas a estudiar a la facultad, cursabas y te ibas, también era más difícil. Además de que, tomé algún testimonio de que, bueno, la situación durante los últimos años antes del golpe era más o menos caótica para estudiar en las facultades, y la intervención permitió reordenar eso. Entonces, eso no era necesariamente visto con malos ojos, y tal vez desde el presente estos mismos testimonios se cuestionan cuál fue el costo de ese ordenamiento, ¿no? Sí, claro. La Guerra de Malvinas marcó un antes y un después en la época de la dictadura. ¿Este conflicto también dividió las opiniones de los estudiantes? Mira, sin duda fue un antes y un después, y en la universidad fue abrió una brecha y una oportunidad para la política estudiantil sin precedentes. No necesariamente tanto en relación a los debates que había respecto de la postura sobre el conflicto bélico, que había distintas posturas, había quienes estaban muy de acuerdo, algunos que apoyaban la gesta antiimperialista, pero no a la Junta de Gobierno. Digo, había un matiz. También había cada vez más agrupaciones ya funcionando y con actividad en las facultades. Pero lo interesante de lo que sucede, incluso a partir de que inicia la guerra y no necesariamente cuando termina, es que el clima de efervescencia social de la sociedad en general se trasladó y penetró las facultades y las agrupaciones pudieron empezar a desarrollar actividades públicas
mucho más evidentemente, digo, esta idea de poner mesas en las facultades hasta ese momento no había sucedido. Entonces, ahora las agrupaciones, tal vez sin un cartel que decía el nombre de la agrupación, pero eran sus militantes, ponían una mesa en el comedor, una mesa en el hall, juntaban donaciones, juntaban datos de dadores de sangre para los combatientes, hacían algún acto, salían a cantar el himno, y esa ocupación del espacio de la facultad por la política, por el debate, marcó un antes y un después. Incluso se generaban comisiones en apoyo a los combatientes y se organizaban actos que estaban prohibidos y que las autoridades de las facultades querían impedir, pero como eran apoyo a esta gesta, a esta guerra, las fuerzas represivas se negaban a reprimirlas. Y bueno, ahí se fue cambiando este panorama en cuanto al nivel y a la magnitud de la actividad pública de las agrupaciones. No quiere decir que haya iniciado en ese momento. Es muy importante mencionar las actividades, las reuniones, las convocatorias previas para entender de nuevo de dónde salió, de dónde afloraron estos militantes, esas agrupaciones en el 82. En el 81 hubo ya una movilización estudiantil al Ministerio de Educación contra los aranceles y contra los cupos del ingreso. Se habían organizado recitales, se habían organizado peñas en las facultades, se organizaban comisiones de ingresantes, comisiones contra el arancel, y los centros de estudiantes y las federaciones intentaban dar continuidad a su actividad, incluso en la ilegalidad, ¿no? Porque seguían siendo ilegales. El periodo al que se refiere tu artículo es bastante reciente en nuestra historia argentina. Cada estudio sobre estos temas siempre ayuda a redimensionarlo, ¿no? Nos da una nota puntual para pensarlo. ¿Cuál te parece a vos que es esa nota en tu estudio? Bueno, a mí me parecía muy importante hacer esta investigación. En principio, para llenar un vacío de los que se sabía sobre la universidad en la dictadura. Lo cierto es que es todavía algo que está muy poco estudiado, el periodo de la última dictadura en las universidades argentinas. No tanto tal vez en la aplicación de la política universitaria, esta mirada más desde arriba, desde la normativa, desde las gestiones, se ha avanzado mucho, pero a nivel de la vida universitaria, de la vida docente, de los efectos concretos de la represión, de cómo se reconstruyó el movimiento estudiantil, de qué pasó con el movimiento sindical docente, por ejemplo, está muy poco estudiado. Entonces, había como mucho por hacer, hay mucho por hacer todavía, pero me parece que, habiendo hecho la investigación, finalmente, y habiendo llegado a un punto, creo que haber reconstruido qué pasó con el movimiento estudiantil durante la última dictadura me permite pensar que fue este actor, y con sus acciones, con su agenda, el que permitió sentar las bases de los pilares de lo que hoy entendemos por la universidad de la democracia. Ellos, ya para 1980, tenían una crítica hacia la universidad de la dictadura y empezaban a vislumbrar cómo tenía que ser la universidad de la democracia, que eso se plantea abiertamente recién en el marco de la transición democrática, ¿no es cierto? Pero ellos en el 82 se movilizan con una bandera que se llama la educación, que dice la educación es un derecho, no un privilegio. Y yo creo que esta idea de que la educación superior es un derecho garantizado por el Estado se construye aquí, y esta idea de que la universidad no tiene que tener arancel, y tiene que tener un acceso libre, y tiene que ser autónoma, y tiene que tener participación estudiantil en el gobierno universitario, se asienta en esta etapa, que es lo que va en buena medida lograr el movimiento estudiantil en el marco de la transición. Y yo creo que tenemos que pensar en la acción de los movimientos sociales, no solamente estudiantil, pero los distintos actores institucionales y políticos que construyeron y colaboraron a que hoy tengamos ciertas ideas, que salgamos a defender incluso la calle cuando son atacadas respecto de lo que es la educación en general y lo que es la educación universitaria y la universidad pública argentina. Y en ese sentido creo que va mi aporte. Bueno, Guadalupe, para ir cerrando, quería consultarte por lo que veníamos hablando de la gratuidad de la universidad, porque este año se cumplen 70 años.
Entendemos este concepto, pero también sabemos que no es lo mismo que no arancelamiento, porque alguien paga. ¿Te parece que al interior la Universidad de Buenos Aires reproduce diferencias socioeconómicas? Bueno, para aclarar, para que no se ofendan los investigadores y las investigadoras que estudian específicamente el tema de la desigualdad social, mi respuesta va a ir desde mis conocimientos y mi investigación sobre la etapa de la dictadura y la transición democrática, y también mi experiencia como docente, como estudiante y como investigadora trabajando en una universidad. Me parece que se vuelve un poco evidente, ya lo decían los reformistas en 1918, que la universidad por sí sola no puede transformar las condiciones y las características de la estructura social en general. Tiene que haber un proceso de cambio más profundo, más radical, para revertir esa desigualdad social que no está producida en las instituciones educativas. Las instituciones educativas tienen efectos en su reproducción, pero también generan otros espacios de crítica, de pensamiento diferente a lo hegemónico, al orden establecido. Y como mencionaba antes, yo creo que así como si en el marco de una dictadura el movimiento estudiantil pudo pensar y pudo proponer y delinear cómo sería un modelo universitario de la democracia, creo que la universidad, sus estudiantes, sus docentes, sus no docentes, sus investigadores tienen para aportar cómo tiene que ser una universidad más democrática, menos desigual. También es cierto que no haya arancel no quiere decir que la permanencia, el ingreso y la permanencia de los estudiantes y las estudiantes sea libre y sea gratuito. Digo, hoy por hoy, como siempre, pero los costos de estudiar una carrera universitaria son elevados, son importantes, y vale la pena destacar que no hay programas de becas ni políticas generales que acompañen a los estudiantes y las estudiantes en su trayecto de formación. De hecho, hay problemas respecto a las tasas de graduación, y creo que en buena medida ahí hay un problema a resolver, y que también tiene que ver con la agenda que está planteando el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil ya no se moviliza por el ingreso a la universidad, porque está garantizado, digo, no hay cupos, no hay exámenes en la mayoría de las universidades públicas. Digamos, todo el que se le ocurra puede iniciar una carrera, pero no todo el mundo la puede desarrollar de forma completa, y los estudiantes se movilizan por el boleto estudiantil, por comedor, por becas, y creo que es una de las deudas pendientes de lo que pensamos de esta universidad de la democracia que proponía el movimiento estudiantil a la salida de la dictadura. De todas maneras, me parece que hay que celebrar y hay que defender, como lo hace el movimiento estudiantil y docente cada vez que es cuestionada, a esta universidad no arancelada, esta universidad que está financiada por el Estado, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región, donde las universidades son muy costosas, las carreras para los estudiantes, para sus familias, son muy pocas las oportunidades y las posibilidades. No hay acceso directo, no hay ingreso directo, y hay que pagar altísimos aranceles, y creo que eso es uno de los rasgos que caracteriza a nuestro sistema universitario, que hay que celebrarlo. También es por eso que hay muchos movimientos de migrantes que vienen a estudiar a nuestras universidades, porque están abiertas y ofrecen otras posibilidades que en sus países de orígenes no. Pero también tenemos que atender al tipo de movilizaciones que se están dando en estos otros países, como en el caso de Chile, para revertir esas tradiciones que en muchos casos tienen que ver con los modelos universitarios de las dictaduras. Y creo que, bueno, en buena medida lo que investigo nos puede marcar una agenda de diferencias y similitudes en los logros de los movimientos sociales en el marco de la educación y de la universidad, y todo lo que queda por hacer en Argentina y en otros países. Y creo que, bueno, sin duda el movimiento de Chile hoy por hoy está ahí dando la pelea y buscando revertir eso que heredó de la dictadura y que no pudo revertirlo completamente hasta hoy.
Perfecto, Guadalupe, muchísimas gracias por tu participación. No, muchas gracias por la invitación, por el tiempo, por escucharme, por leer mi trabajo. Es un espacio muy interesante esto y lo celebro, y así que sigan trabajando así. Muchas gracias, Guadalupe. Bueno, vamos terminando este programa, pero les recuerdo que pueden volver a verlo este o todas las otras emisiones por nuestro canal de YouTube, y que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram. Muchas gracias. Thank you.